El top sobre los mejores opening es un tema muy sobreexplotado en la comunidad de YouTube que basa su contenido en lo que es el anime, existiendo demasiados videos en la plataforma que tratan de lo mismo. E incluso yo tengo varios videos con los mejores opening del 2018, los mejores del 2019 e incluso los mejores de la década. La década termina en el 2021, sí, me chupo un huevo. Pero ahora les traigo un video con mi top de mis openings favoritos, un video nada original pero que tengo muchas ganas de hacerlo, y porque el canal SuperPika17 me retó a hacer un video con esta temática, y estoy obligado porque creo que nadie quiere ser un peruano. Para terminar, reto a que haga su top los youtubers Angelo13, XDAntonioXD21 y Nasty Channel. Si no lo hacen, son peruanos. Pero dejando la broma, les diré que no tomaré en cuenta en este conteo a los dos openings de la primera temporada de Re:Zero, ya que se llevarían los primeros puestos y no tendría nada de chiste. Pero habiendo dejado todo claro, este es mi top 10 de mis openings favoritos. Pero antes, comencemos. La cantante Lisa iba a ocupar un puesto en mi top, porque casi todas sus canciones son hermosas y porque es mi cantante favorita, poniendo el opening más popular del 2019, siendo casi imposible decir algo de este opening que no se haya dicho ya, pero no quita que me guste la canción desde el principio hasta el final, contando con una melodía hermosa y fluida en gran parte del opening, ya que en un momento tenemos imágenes estáticas, que no detesto, pero sí molestan un poco tras el espectáculo visual que te estaban dando, teniendo una sincronización muy bien lograda con el estribillo de la canción, explotando al mismo tiempo su apartado visual con un combate bien coreografiado, y para no hacerte el cuento largo, es hermoso en todo momento. Seguro muchas personas me han de odiar, y si es el caso, me vale verga, por el hecho de que Nanatsu no Taisai se ha vuelto uno de los animes más amados y al mismo tiempo uno de los más odiados. No lo vengo a criticar ni soy muy fan de este anime, pero tengo que decir que el opening que debuta en las OVAs de Nanatsu no Taisai, titulado Senshin no Shirushi, no ha tenido el reconocimiento que se merece, ya que su rolón es espectacular rifándose el cantante de este opening, ya que pese a que esta rola lo escucho día y noche, no me ha hostigado para nada, a lo que otros openings no han logrado. El apartado del anime no lo detesto mucho, ya que tenemos una presentación simple de todos los personajes, con una pelea que está buena, sin embargo no es la gran cosa. Pero ojo, tiene una sincronización hermosa, destacando el momento en que los 7 pecados capitales buscan a Meliodas tras haber utilizado su poder demoníaco, viendo la preocupación de los pecados por no encontrar a su capitán, para que Meliodas se levante como si nada y tener un pequeño momento del pasado de nuestro prota mostrando la silueta de los 10 mandamientos, demostrando el miedo que tiene a volver a ser el mismo que era antes. Encantándome este detalle para hacer una simple ova. De seguro muchas personas prefieren mil veces el opening 3 de Overlord, pero esta rola tampoco se queda atrás, mostrándote en gran parte de este a todos los personajes que veremos en la segunda temporada, caminando cada grupo con un aire que transmite respeto y hostilidad, viendo la determinación que tiene cada uno por lograr lo que quiere, para mostrarte al grupo de nuestro prota, viéndose desde sus espaldas plasmando el misterio que los rodea, para que en el estribillo, y la mejor parte de la canción, joder, se muestre cada pelea que veremos a lo largo de los 12 episodios, exagerando algunos combates llenándote de muchas ganas de verlos ya, pero cuando llegan te decepcionan por lo simples que fueron, logrando perfectamente presentarte a los nuevos personajes y causarte cierto interés por cada uno, hypeándote mucho en el proceso por lo que te espera en esta nueva temporada.
Las personas que han visto los videos que mencioné en la introducción sabrán qué es lo que pienso sobre este opening, y es que este es un ejemplo perfecto de cómo deben ser todos, ya que a lo largo del minuto y medio que dura el opening te va describiendo perfectamente lo que te espera a lo largo de los 12 episodios, con simbolismos muy sutiles que no te dan nada de spoiler, pero te vas dando cuenta si prestas la atención necesaria, como la presentación de cada personaje, donde ponen detrás de ellos una pared de una prisión, o como se llame, mientras que cada uno de los niños pasa con una gran sonrisa, reflejando el pensamiento de vivir en una utopía para ellos, la parte cuando miran el horizonte, cuando Norman y Ray están enfrente de Emma, mostrando la diferencia de sus planes de los dos con el de nuestro protagonista, para que al final junte sus manos al estar de acuerdo, y podría seguir así por más tiempo, teniendo que dedicarle un video completo para poder hablar al 100% de este opening. Este opening, consciente o inconscientemente, lo has de haber escuchado, ya que es usado en diferentes memes y es el opening más parodiado de los últimos tiempos, sacando muchas joyitas con la creatividad de las personas, habiéndolo escuchado en su momento, pero no fue hasta que empecé a ver la serie de Monogatari que empezó a encantarme este rolón, por lo tonto, divertido y pegadizo que puede llegar a ser esta canción, destacando los colores super vivos que vemos a lo largo del opening, no teniendo absolutamente nada de relación su apartado animado con el arco que se está viviendo en esa parte de la serie, solo notándose la fantasía romántica que tiene Sengoku con Araragi, siendo un poco adorable en mi opinión. No sorprendiéndome nada esto, ya que como ya nos tienen acostumbrado a los openings de Monogatari, tienes que tener una mente que supere el promedio para poder entender qué te trata de transmitir cada opening, gustándome mucho este rolón por lo que ya dije, y porque está protagonizada por mi personaje favorito de dicha serie. El opening final de Ansatsu Kuyuhitsu. Este opening me encanta, ya que tanto por la melodía de la canción como por lo visual, te demuestra que la serie está llegando a su final enseñándote a lo largo del opening los cambios que han tenido cada estudiante o personaje que ha pasado por la serie, viéndose en ese momento en pocos segundos lo tristes que están por tener que matar a su profesor. Y es que en el minuto y medio que dura este opening, te sobrecarga de sentimentalismo, recalcándote en todo momento, wait, esta serie está por terminar, con escenas que ponen triste a la mayoría de personas que se vio este anime completo, como cuando Koro-sensei mira a sus estudiantes para que después desaparezcan, los números disminuyendo, y el final con nuestro prota regresando a ver a su profesor para en otro plano ya no verlo, mostrándolo con una gran sonrisa que demuestra la nostalgia que tiene al recordarlo, y seguro para muchos es algo tonto, pero a mí sí me pone un poquito triste la verga. A lo mejor muchos no tengan de favorito este opening, pero a mí me gusta mucho, no destacando mucho su apartado animado sobre los millones de openings que existen, debido a que te presenta de manera muy simple todos los personajes vistos en la primera temporada, y dándole un toque de misterio a los antagonistas, pero no tratando de destacar en ese apartado mostrándote lo justo y necesario, gustándome mucho esto, ya que algunas veces no tienes que tener algo complejo para que sea de lo mejor, calzando perfectamente con la serie, ya que el anime de Danmachi no trata de destacar sobre los cientos de animes que hay, pero aún así tiene su carisma. Sin embargo, hay una cosa que tengo que decir, y es la parte que más me gusta de este opening, siendo el estribillo de la canción y la sincronización que tiene con la animación, apareciendo una pelea simple pero bien hecha, que por lo menos a mí me encantó, no sé a ustedes. Este opening
opening es uno de los más característicos de la industria del anime y de los más tristes, se podría decir, porque es casi imposible escuchar esta canción sin recordarte el anime y lo hermosa que es esta historia. Están en este puesto más por nostalgia que por otra cosa. No pueden culparme, esta rola es hermosa por donde la veas, con una letra que es interpretada por los cuatro sellos principales del anime que no lo notas al principio, pero cuando la escuchas muchas veces te das cuenta, percatándote lo hermoso y exacta que es la letra, complementándose tanto el cantante con la animación, mostrándote un paisaje o entorno en el opening muy creativo, con colores super vivos que te revelan lo feliz y melancólica que llegará a ser esta serie con todos los personajes que te muestran a lo largo de los 23 episodios. Creo que me puse un poco gay en esta parte. Puede que muchos no concuerden conmigo, pero el opening 2 de Sword Art Online Alicization es el mejor opening de toda la franquicia de SAO, por lo menos para mí. No tengo muy claro por qué pasé de odiar este opening a amarlo completamente, ya que no resalta mucho en su animación, habiendo momentos en que se ve como si estuviera animado por un niño, pero la canción tan energética a lo largo del minuto y medio que dura es lo que me encanta, reflejándote el pasado e inseguridades de Gyuhyo en un momento del opening, para que en el estribillo tengamos más de una pelea, que dependiendo de la versión es diferente, contando con tres distintas, que lo hacen un poco más dinámico y ya no tan repetitivo, gustándome mucho esto de un opening porque refleja el interés de la casa animadora en hacer un buen trabajo, mostrándote casi al final spoilers sutiles de lo que está por venir, y una despedida super triste entre Kirito y Yuhyo si miras el contexto. Puede que los puestos anteriores tarde o temprano cambien por A o B motivo, pero el opening de No Game No Life será de mis favoritos por mucho tiempo, porque sin mentir, es el opening o canción que más escucho, sorprendiéndome porque no me he hostigado pese a que muchas canciones que le he escuchado la misma cantidad de veces, ahora las detesto, teniendo algo la cantante Konomi Suzuki que vuelve su tema muy adictivo, siendo prácticamente perfecto, porque la animación es otro aspecto que no se queda atrás, con una paleta de colores pastel que es tan característico del anime, los paisajes que vemos que son una obra de arte. Te podría mencionar mil cosas que me gustan de este opening, pero me limitaré a decirte solo una, y es el final con nuestro dúo de protagonistas que se encuentran en medio de la nada, reflejándote la meta que ambos se propusieron de ser los mejores, y que empiezan desde abajo para apuntar a ir a lo más alto, corriendo ambos sin titubear hacia su meta, encantándome por eso y otras cosas este opening. Y bueno, este fue mi top 10 de mis openings favoritos. Puede que algunas personas tengan mis gustos, como otras no. Y es normal, todas las personas tienen gustos completamente diferentes. Dejándole en la caja de comentarios para que me escriban su listado de sus openings favoritos, para darme una idea de cuáles son los gustos de mis subs. Teniendo muchas ganas de hacer un video parecido, pero con endings. Dejándoles una encuesta para ver qué piensan. Ya como último les pido que se pasen por mis redes sociales y el grupo de Discord, los cuales dejo el link en la descripción. Pero este fue mi top, ¿qué piensas tú? ¿Te gustan los openings de mi top? ¿Tienes un listado completamente diferente? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar,